Duna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Saludos, gentiles amigos. De nuevo estamos juntos desde Luna TV Canal 53 con nuestra acostumbrada opinión. Bienvenidos sean todos. Señores, no es que uno quiera criticar de manera negativa o de manera positiva, dependiendo cuál sea la valoración que usted le dé a nuestra opinión, a nuestra visión de las cosas, pero nosotros no podemos siempre estar tratando de tapar el sol con un dedo. Las acciones que desde el Estado el gobierno ejecuta, todas, absolutamente todas, influyen de una manera u otra sobre los ciudadanos que somos nosotros quienes conformamos el Estado, quienes con nuestros impuestos, con el sudor de nuestra frente o el endeudamiento que a nombre de nosotros el gobierno toma, somos quienes conformamos el Estado. Por lo tanto, debemos exigir que las acciones del Estado desde el gobierno sean para nuestro beneficio mayoritario, para el bien común de todos los ciudadanos de nuestro país, sin importar su edad, sin importar la clase social, el grupo social al cual pertenezca. Todos, absolutamente todos, tenemos los mismos deberes, pero los mismos derechos. Podría ser dicho como algo positivo, visto como algo positivo, como algo esperanzador, el lanzamiento, el anuncio del presidente de la República hace algunos días de que el año 2018, desde el Estado, es declarado como el año de las exportaciones, el año del fomento a las exportaciones. Para aquellos que lo desconocen, para los más jóvenes que desconocen qué son las exportaciones, son aquellos productos, sean productos agrícolas, sean productos de manufactura industrial, de fábricas, en fin, sea lo que fuere, sean servicios técnicos, de ingeniería, electrónica, lo que fuere, cuando el país, la República Dominicana, cuando una persona, cuando un negocio, cuando una empresa formal vende sus productos o sus servicios al extranjero, a otro país, a ciudadanos, a empresas, a gobiernos directamente de otros países. Eso es lo que se llama exportación, todo lo contrario de importación, que es cuando nosotros, como es el caso de la casi totalidad de artículos de la República Dominicana, que por el fracaso económico, por el fracaso político que al paso de las décadas hemos experimentado, hemos pasado de ser un país. En la década 60, 70, exportábamos caña de azúcar, exportábamos muchos productos agrícolas, pero hemos pasado a ser importadores en una gran mayoría. Ha sido protagonista un ministro administrativo de la presidencia de engorrosos casos de corrupción por competir de manera indecente, de manera informal e ilegal con los productores de República Dominicana, con grandes exportaciones. Todo eso lo hemos visto. Entonces, señores, podría ser positivo, y de hecho es positivo, que el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, declare el año 2018 como el año de fomento a las exportaciones. Qué bueno que la República Dominicana vaya a exportar, qué bueno que produzcamos muchas cosas, que produzcamos muchos plátanos, mucha yuca, muchos guineos, patatas, mucha ropa, muchos servicios. Qué bueno que la República Dominicana vaya a exportar, a vender posiblemente en precios cotizados en dólares o cotizados en euros o cualquier otra moneda que nos convenga. Fabuloso, ¿verdad que sí? Ahora viene la realidad. Señor presidente, ¿cómo se le ocurre a usted declarar el año 2018 como el año de fomento a las exportaciones o el año de las exportaciones sin haber declarado antes un año a la producción, de fomento a la producción, de haber desarrollado, implementado al paso de los años un programa, un proceso organizado y focalizado de producción, enfocarse, dedicarse al suministro de insumos, de préstamos, de asesoría legal, asesoría técnica, para que República Dominicana primero se convierta de nuevo, retome la producción interna, la producción nacional, para entonces luego poder exportar? Esto es un sinsentido absoluto. ¿Por qué no se le ocurrió, por ejemplo, a usted, señor presidente, declarar el año 2018 como el año de la dominicanización y evitar esta invasión que nada tiene de pacífica de extranjeros ilegales? Una cosa suena bonita, señor presidente, suena lindísimo.
pero la realidad es muy distinta y los dominicanos esperamos que este 2018 sea el año definitivo de enfrentar los verdaderos problemas que usted mismo ha causado, señor presidente. Lo dejamos ahí. Vamos a meditar sobre ello. Que Dios les acompañe donde quiera que estén o a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó La Opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.